con la música de Hende, la compañía de danza Tandem creó la pieza coreográfica titulada Shakespeare y la Luna Siempre, donde personajes clásicos del escritor inglés como Ofelia, Hamlet, Macbeth y Julieta invocan las emociones y debilidades del ser humano, una constante en la literatura de Shakespeare. La compañía de danza Tandem le rinde homenaje a uno de los escritores que con su pluma ha impactado a millones de lectores, actores, coreógrafos y bailarines del mundo, William Shakespeare. Van a ver una obra que tiene como esencia dos obras de Shakespeare, una es Romeo y Julieta y otra es Hamlet. La idea de la coreógrafa, de Leticia, era que realmente todos nos impregnáramos de cierta forma de personajes centrales de la obra de Shakespeare. Entonces en la primera parte, que es Romeo y Julieta, digamos que todas las bailarinas de alguna forma somos como alter egos de Julieta, ¿no? Y en la segunda parte, que digamos que la atmósfera cambia y la obra se traslada a Hamlet, me toca, digamos, representar un poco a Gertrudis, que es la madre de Hamlet. Más que un personaje, son los sentimientos que aborda la obra reflejados en los bailarines. Es decir, es los sentimientos de Hamlet, su furia, su venganza, que se refleja en la obra, que se refleja en la danza, en cada bailarín. Yo creo que más que llevar la literatura a la danza, es al contrario, como acercar la danza a la literatura. Yo creo que van a haber mucho más movimientos, de metáforas con movimiento, imágenes que tienen que ver con algunos textos. En fin, yo creo que quien ha visto las obras de Shakespeare y leído van a poder reconocer algunos de estos personajes. Todo lo que involucra sus personajes te reflejas, es como este espejo de Caravaggio, que te reflejas constantemente en él, por eso creo que sigue vigente y seguirá siendo vigente, ¿no? Thank you.